saludo muy especial para toda la comunidad de Véndelo. Estamos muy contentos de poderlos acompañar en una nueva emisión de Webinars Véndelo. El día de hoy nuevamente traemos información valiosa para que ustedes mejoren sus resultados y tengan una mayor cantidad de pedidos efectivos entregados cada semana y cada mes, y pues obviamente de esa forma puedan seguir aumentando sus ingresos. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial desde la ciudad de Cali. Se trata de María Paula, una chica que trabaja en la modalidad de asociado más o menos desde el mes de febrero. Ha tenido unos resultados impresionantes. Hoy en día se encuentra en el top 10 de ventas de la plataforma. Así que ella va a contarnos cómo nosotros también podemos conseguir esos resultados, qué estrategias y qué acciones ha tomado que le han funcionado bien, y cómo nosotros también podemos hacer parte de esta comunidad de asociados que genera ingresos de una forma muy ganadora a través del modelo de dropshipping, sin tener que manejar inventarios, ni mercancías, ni invertir su capital, simplemente ganando dinero por cada venta efectiva. Entonces, ahí está la invitada del día de hoy. También vamos a hablar de un avance tecnológico, un pequeño paso en el proceso de alistamiento que nos causaba una complicación. Hoy en día pues logramos resolverlo gracias a todo nuestro equipo de ingeniería que pues ha ajustado este detalle en la plataforma para que podamos evitar este inconveniente. Y también vamos a hablar de una actividad que tenemos en redes sociales para un regalo que se entregará aleatoriamente $1,000,000. Vamos a contarles cómo pueden participar. Está a punto de terminar, es la última semana de la actividad, entonces muy pendientes. Y además de eso, tenemos un producto estrella recomendado del día para que empecemos a promocionarlo en nuestras cuentas y a ganar comisiones por la venta del mismo. Así que con esta información vamos a ver nuestra primera sección del día de hoy, comunidad. Saludos, María Paula, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte el día de hoy en esta nueva transmisión de Webinars Véndelo, y queremos que nos cuentes primero que todo dónde estás ubicada, qué tipos de producto vendes, cómo se llama tu tienda y hace cuánto estás generando ingresos a través de la plataforma de Véndelo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto pues estar hoy con ustedes acá en el webinar de Véndelo. Es una excelente plataforma. Nosotros trabajamos la tienda con mi esposo hace ya más o menos 6-7 meses, desde febrero más o menos. Estamos radicados, como lo comentabas, en la ciudad de Cali. Lo conocimos por nuestro aliado en dropshipping, que es Atma. Y es básicamente lo que hacemos y lo que vendemos son productos innovadores, como decimos nosotros, fuera de este planeta. Y se los llevamos a los clientes directamente a sus casas. Listo. Gracias a la plataforma de Véndelo. Ok, o sea que pues, ¿tienes alguna forma de pago favorita por tus clientes o tus clientes entran a tu tienda y montan los pedidos? Cuéntanos, por favor, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la modalidad de pago que tú promocionas o recibes compras de diferentes formas de pago? ¿Cómo es ese tema en tu público? ¿Cómo se comporta tu público? Bueno, mi público más que todo es pago contra entrega. El cliente, digamos, en este momento de pandemia, la gente es un poco desconfiada, y más si no te conoces, si me va a llegar el producto, si yo te pago, si me llega, o me vas a tumbar, o si es el producto que estás promocionando es el que me va a llegar o no. Entonces, el pago que nosotros utilizamos es pago contra entrega. El más utilizado. Hay uno que otro que te dice, no, a mí me gustaría pagarlo anticipado, pero la verdad es muy escaso que pase eso. Básicamente lo que nosotros hacemos es marketing digital por redes sociales, montamos campañas, el cliente ve la publicidad, le gusta nuestro producto, le da a comprar, o directamente se pone en contacto con nosotros, ya sea porque tienen alguna duda sobre la característica, sobre el color, sobre lo que realmente hace el producto, y manejamos esos dos canales de venta, tanto directamente el cliente le da a comprar en nuestra tienda, nos deja sus datos y nosotros hacemos toda la administración para que le llegue el producto a su casa, o directamente el cliente que se pone en contacto con nosotros y requiere mayor información. Es un poco más el cliente que genera ese acompañamiento o que necesita ese acompañamiento para finalizar la compra. Súper. Te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Ya le has ofrecido a tus clientes la posibilidad de pagar contra entrega, pero con código QR? ¿Ya sabías que tenemos esa nueva funcionalidad? Está muy reciente. No, esa todavía no la he manejado. Listo, entonces para que tengas esa buena noticia,
ya tus clientes también pueden pagar contra entrega, no solo con efectivo, sino también con QR, diciéndole, pues dándole la petición a los funcionarios de la transportadora en el momento en que le entreguen el pedido. Él puede determinar si quiere cancelar en efectivo o si quiere hacerlo a través de su móvil con un código QR. En ese caso, pues el funcionario de la transportadora le genera el código y él simplemente paga desde su celular. Entonces, el funcionario recibe la notificación de la transacción y entrega el producto sin ningún problema. Súper importante entonces que conversamos este tema para que seas consciente y empieces también a generarle esa suma de valor a todos tus compradores que en este momento, pues, según lo que nos cuentas, la mayoría pagan bajo este método, ¿cierto? Esto también ayuda a reducir, digamos, el tema de novedades en la entrega, porque en algunas ocasiones los funcionarios de la transportadora no tienen cambio. Entonces, si tú tienes la posibilidad como comprador de pagar con el QR, no vas a necesitar que el funcionario tenga cambio, ¿cierto? O algunas veces también las personas no cuentan con el efectivo, pero sí tienen el dinero en su cuenta. Entonces, pues esto es un pequeño detalle que nos va a hacer una gran diferencia porque va a disminuir muchísimo las novedades de transporte y eso va a aumentar las entregas efectivas de la plataforma. Te agradecemos mucho. Hasta el momento pues está súper clara la información que nos has brindado, María Paula. Y en este momento pues quisiéramos que nos cuentes sobre el tema de presupuestos, ¿tú cómo lo manejas? O sea, nosotros conversamos al principio, antes del webinar, y te pregunté sobre el tema de los presupuestos para marketing. ¿Cómo tú manejas este tema del presupuesto para marketing? ¿De qué depende? ¿Del precio del producto? ¿Del tipo de producto? ¿De la cantidad disponibles que tengas de producto? ¿O cómo haces tú eso? ¿Está tercerizado con una agencia? ¿Tienes un experto que te asesora y te acompaña? ¿O es tú y tu esposo propiamente, tu equipo de trabajo, quienes se encargan de las labores de marketing que sabemos que son claves para empezar a escalar el negocio y tener muchos más pedidos día tras día? Bueno, pues a ver, Pablo, no sé si sea la metodología correcta o no, pero digamos que nosotros sí empezamos con una empresa que nos hacía todo el marketing digital. Ellos se encargaban de manejar la publicidad, había un presupuesto, digamos, y se iba escalando. En este momento, la publicidad o el marketing digital lo manejo yo directamente. ¿Qué hago? Yo la verdad sí hago a prueba y error. Depende el producto, depende el target, depende cómo se va generando el movimiento. Yo empiezo con un presupuesto, la verdad, muy bajo mientras hago la prueba del producto y lo voy subiendo. Lo voy subiendo a medida que se va escalando el producto y la acogida del producto. No todos los productos que tú quieras manejar, ya sea de propios o de tu aliado, son buenos para tu tienda. ¿A qué voy con esto? No todo el target está para todos los productos. Entonces, pues ahí tú vas probando qué producto me sirve, qué le gusta a mi target, qué se me mueve más, qué sí, qué no, qué vale la pena invertirle mayor presupuesto, qué definitivamente estoy botando la plata porque le dan clic, pero realmente no termina en una compra asertiva. Entonces, básicamente, en presupuesto como tal, yo no te puedo hablar de me gasto 1 millón, 2 millones, porque realmente lo hago a prueba y error. Hay unos productos a los que les invierto más presupuesto que a otros, porque me genera mayor movimiento en el clic y mayores compras. Listo, o sea que lo fundamental aquí es que nos fijemos de las métricas. La ventaja que tienen las plataformas digitales para promocionamiento de productos es que nos marcan todo el tiempo una estadística sobre el resultado de la promoción que tenemos al aire, rodando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esta información que nos da María Paula, es fundamental que tengamos presente algo. Cuando nosotros tengamos mucha fe en un producto que creemos que puede resultar bueno para nuestro público, la recomendación es que invirtamos un pequeño presupuesto de testeo para que empecemos a analizar esas métricas que nos brinda la plataforma digital en la que estemos promocionándonos y de esta forma saber si vale o no la pena destinar más presupuesto, ¿cierto? Es como lo que te entiendo. Tú empiezas a ponerle un poquito de presupuesto al producto con el que consideras que hay potencial de ventas y en la medida que vas analizando los resultados, decides, este me está saliendo muy costoso, este me está saliendo muy rentable, más bien, entonces, quito esta campaña y le doy fuerza a la que sí me está funcionando y te das con un producto parejo, mejor dicho, hasta que lo agotas o hasta que el público ya no reacciona con tanta demanda, es lo que entiendo. Sí, exactamente así funciona, Pablo, así lo manejo yo.
Bueno, eso estaba súper ganador y pues queremos que todos ustedes sean muy conscientes de eso. El tema de métricas, el tema de análisis también es fundamental en el negocio. No solamente se trata de promocionar los productos, venderlos en nuestras redes sociales, cerrar las ventas, ya sea de forma asistida, como lo hace María Paula, o recibiendo pedidos automáticos en nuestras tiendas virtuales. También es importante que nos fijemos de los resultados, que mantengamos una operación controlada. Para eso Véndelo les ofrece la posibilidad de analizar las métricas de operación de sus tiendas ingresando a través de la versión web y pues siguiendo los pasos de la indicación del banner de la parte derecha. Es muy importante que todos analicen las métricas de la operación de sus negocios para que puedan tomar buenas decisiones, optimizar sus presupuestos y mejorar sus resultados. Entonces ahí les dejamos la invitación. María Paula, vamos a dejar hasta aquí en este momento. Vamos a leer un par de datos sobre la operación actual de Véndelo, en dónde estamos en este momento y continuamos con el tema del día de hoy. Perfecto. Bueno, entonces, quisiéramos que nuestro equipo de producción le enseñe al público lo que tenemos en pantalla. Estamos viendo las métricas que nos indica la plataforma, así de esta forma muy similar. Es como ustedes encuentran las métricas cuando ingresan a través de la versión web. Ustedes entran a través de Véndelo Web, ahí van a encontrar este banner, ahí van a ver que está disponible el tema para solicitar las métricas y cuando ingresen a las métricas van a entrar a unas métricas similares a las que estamos viendo en pantalla. En estas métricas es donde van a analizar toda la información sobre la cantidad de pedidos entregados, la cantidad de novedades, cuántas ventas logran en la modalidad de asociados, cuánta de e-commerce, si trabajan como proveedores igualmente. Entonces, la invitación a que empiecen a analizar las métricas de sus tiendas y a tomar decisiones mucho más apropiadas y ajustadas a lo que está pasando en cada momento en su negocio. Aquí podemos ver en este top el top 5 de ciudades con pedidos más entregados. Esto representa las ciudades donde más público tienen las tiendas de Véndelo, o sea, donde más clientes hay. Es una forma en la que ustedes pueden identificar cuáles son las ciudades de Colombia donde las personas están más familiarizadas con el e-commerce, más familiarizadas con las compras por internet, para que dirijan sus campañas y traten de tener una parte del mercado en esos sectores. Está la ciudad de Bogotá, donde está el 50% de nuestras ventas, y el otro 50% de ventas se concentra principalmente en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Es decir, si ustedes están en ciudades diferentes a estas, ataquen ese público, y si están en estas ciudades directamente, pues tienen muchísimo potencial de tener ventas con públicos directos, así que aprovechenlo. Tenemos el top 5 de ciudades con entrega más rápida. Encontramos que estamos en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, las mismas ciudades, con tiempos entre 2.43 días y 3.43. Esto es máximo 3.3 días hábiles, ¿cierto? Es un tiempo bastante rápido, menos de una semana, así que es una buena promesa de tiempo para nuestros compradores. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo personalizar la tienda. Les vamos a contar la estrategia que tiene María Paula para llevar los clientes a su tienda y cómo ustedes también pueden tener un aspecto muy ganador virtualmente para que ellos ingresen y hagan los pedidos de forma automática en sus tiendas. Entonces, nos dirigimos en este momento a la sección de avances tecnológicos. ¿Cómo personalizar mi tienda? En el menú ingresa en la opción Mi cuenta. Luego, en la personalización de mi tienda, sube tu logo, el cual te recomendamos que sea simple y versátil y que no tenga demasiados elementos para que sea visible y de fácil recordación. Después, selecciona los dos colores más representativos de tu marca. Puedes poner el código exacto o, si lo prefieres, puedes ajustar los colores que más se asemejen. Luego, cuando crees un producto, es importante que las fotografías estén en un fondo claro, sin elementos que contaminen la imagen. Esto para que tus productos tengan el protagonismo que se merecen y tu tienda se vea agradable para tus clientes. Recuerda subir el link de tu tienda en tus principales redes sociales. Así de fácil y seguro. ¡Créala ya! Véndelo. Bueno, así de sencillo es que personalicemos nuestra tienda. En este momento vamos a ingresar al menú de la plataforma y vamos a mostrarles cómo funcionan esos detalles de personalización para que ustedes tengan unos aspectos muy profesionales. Lo que pasa es que pues, es muy importante el tema de confianza cuando hablamos de ventas por internet
porque todo entra por los ojos, ¿cierto? Como decimos acá en Colombia, las personas somos muy visuales y dependiendo del aspecto que tenga el sitio web en el que navegamos, eso va a influir muchísimo en la decisión de compra del cibernauta. Así que debemos tener, digamos, la mejor imagen posible para que nuestros clientes sientan confianza y pues vayan a hacer la mayor cantidad de pedidos posibles todos los días en nuestra tienda. Bueno, vamos a ver en pantalla entonces, estamos dentro del menú de la plataforma, aquí vamos a visitar la sección Mi Cuenta. En la sección de Mi Cuenta vamos a encontrar una sección que se llama Personalización y otra sección que se llama Mi Tienda. Estos dos ítems pueden ayudarnos a modificar o a dar un mejor aspecto a nuestra tienda. Vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo. Aquí encontramos el nombre de la tienda, acá podemos pues modificarlo las veces que queramos y esto lo que va a cambiar es el título de la pestaña en la que navega nuestro cliente cuando está dentro de nuestra tienda. Por ejemplo, yo podría cambiar esto para Trendy, temporada de brujas, por estar en el mes de Halloween. De esta forma, el título de la pestaña cambiaría para la temporada y pues cada que yo quiera cambiarlo, no tendría problema en hacerlo. El subdominio es el link, siempre finaliza con .vendelo.com, también pueden modificarlo, pero pues deben tener en cuenta que cuando lo modifiquen cambiará el dominio que tenían anteriormente, así que deben actualizarlo si lo habían publicado en algún sitio previamente. Para los temas de colores y logo, pues es demasiado sencillo, como lo mostraba el video, podemos indicar el código exacto del color o de forma manual podemos darle un cambio tanto al color como a su opacidad y de esta forma pues se van a definir los elementos que están debajo de cada botón acá en la plataforma. Como podemos ver, el botón 1 modifica la barra de menú y todos los botones que están dentro de la tienda y el botón 2 los títulos y las barras auxiliares. De esta forma pues el sistema en una manera automática toma los 12 RGBs o códigos de color que tú indicaste y brinda un aspecto a partir de esos dos colores a todos los elementos de la tienda, haciendo que se vea mucho más bonito y más uniforme con la marca. De igual forma, el logo tiene unas medidas indicadas de 200 por 1024 píxeles, así que pues si lo realizan en estas medidas van a tener un aspecto mucho más profesional. Voy a enseñarles una tienda que ya está personalizada. Aquí estamos. Vean cómo se ve la tienda con el logo. Vamos a mostrarles también la tienda de Trendy, cómo se ve. Vamos a la tienda personalizada de Trendy, que es en la que estamos navegando en el administrador en este momento. Miren qué buen aspecto tiene el logo de esta tienda. No se ve insertado, se ve totalmente legible, la información, los contactos. Ustedes pueden utilizarlo para poner solo el identificador de la tienda o para poner contactos que lleven a las personas a las redes sociales también. Entonces, de esta forma, pues le damos un aspecto mucho más profesional y confiable a la tienda. La invitación a que ustedes se pongan las pilas a poner un aspecto bonito. Sabemos que muchos de los usuarios que actualmente utilizan la plataforma no tienen un logo oficial y queremos pues darles una guía de cómo pueden acceder a un logo si de pronto no cuentan con un presupuesto para incurrir en servicios de diseño o de creación, ¿cierto? Si de pronto no tienen cómo crear, un presupuesto para crear un logo y pagar un diseñador, en internet existen N cantidad de opciones que son gratuitas o que tienen unos costos asequibles, por así decirlo. Entonces la invitación es a que empiecen a buscar en las tiendas de apps o en los motores de búsqueda más populares palabras claves como crear logo gratis. De esta forma vamos a encontrar una cantidad impresionante de alternativas que nos van a permitir darle una identidad mucho más de marca a nuestros negocios, a nuestras tiendas y de esta forma pues conseguir mejores resultados. La invitación es a que tengan unas tiendas con un aspecto muy bonito, con unas fotos muy limpias de producto, excelentes descripciones y por supuesto una imagen muy uniforme tanto en la tienda como en las redes sociales para que las personas empiecen a memorizar, a posicionar su marca en su mente y pues poco a poco fidelizarse y comprar y recomendar más nuestra marca, que es lo que queremos en el paso del tiempo. Entonces ahí está la sección de personalización, es muy importante que tengan unas buenas prácticas en personalización, así que pues no lo dejen pasar por alto, para que tengan más ventas automáticas cada vez. Aquí está, también tenemos pues la invitación es a que las fotos del producto, vamos aquí a unos productos. Las fotos del producto queremos que sean unas fotos muy limpias, por eso les vamos a dar la recomendación de que siempre las utilicen en fondo blanco.
ya que la plantilla de la plataforma está en fondo blanco y esto hace que el producto se vea pues mucho más limpio y mucho más profesional. La foto en blanco es muy ganadora y en redes sociales pues ya se pueden utilizar otro tipo de contenido como video o fotos ambientadas de acuerdo pues al espacio que corresponda al producto que ustedes están promocionando. Es súper importante que tengan en cuenta que estos negocios de redes sociales y de internet son totalmente gráficos, totalmente visuales y que en la medida que utilicemos una mejor comunicación, una mejor imagen, entonces vamos a convencer y a tener muchos mejores resultados al final de cada periodo. Ahí está la invitación entonces a que personalicen muy bonitas sus tiendas y vamos con nuestra próxima sección, con la siguiente sección, continuamos con la sección de comunidad del día de hoy para que nuestra invitada nos cuente cómo hace su estrategia. Perfecto, María, ¿estás con nosotros? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy, Pablo. Súper bien. Bueno, María, queremos que nos cuentes un poco cómo tú haces tu estrategia, cómo personalizas tu tienda, cómo comunicas tu marca para que las personas empiecen a memorizársela. O sea, no solo se trata de promocionar un producto y vender, sino que es muy bonito cuando nos damos cuenta que el cliente se sintió tan bien atendido que volvió a buscarte sin necesidad de ver un anuncio pago en internet, ¿cierto? De eso se trata. Cuando nosotros tenemos un negocio en internet, promocionamos productos y entre mejores experiencias brindemos a nuestros compradores, mayor será la posibilidad de que ellos vuelvan a comprarnos sin necesidad de tener que ver un anuncio. Entonces, ¿cómo tú cuidas a tu público, manejas tu comunicación de forma en que apunte para estos fines que garantizan la sostenibilidad y el crecimiento de estos negocios de internet? Así es, Pablo, lo que tú dices es bastante valioso e importante y es lo que te diferencia de pronto de la competencia. El servicio al cliente es lo fundamental en este tipo de negocios o tiendas, es qué acompañamiento le das tú a tu cliente. Yo lo que hago para diferenciarme o tratar de mantener el cliente y que me recompre, lo que tú dices, es más difícil mantener el cliente que adquirir uno nuevo si estás pagando una publicidad en redes sociales. Entonces, es hacerle el seguimiento al cliente cuando hace la compra, ya sea tanto por WhatsApp o lo hace directamente por nuestra plataforma o por nuestra tienda. Entonces es hacerle el acompañamiento, decirle, mira, tu producto ya está listo, lo despachamos hoy, esto es la guía de seguimiento, puedes estar pendiente directamente en la página de la empresa logística para que puedas hacerle seguimiento a la entrega de tu producto. Y después de que ya sabemos que el producto ha sido entregado satisfactoriamente, preguntarles cómo te ha ido, cómo se han sentido con la compra, con el proceso, si les pareció fácil, si les gustó el producto, y eso básicamente va generando una conexión con el cliente y hace que después nos vuelvan a buscar, ya sea con un producto que nosotros relancemos o a preguntarnos, mira, es que me gustó mucho el producto que compré con ustedes hace, no sé, un mes y quisiera saber si ustedes manejan tal producto. Entonces tú ya sabes que ya ese cliente es fiel y es seguidor. Entonces lo invitas a seguirte en redes sociales, a que esté conectado contigo para que conozca los nuevos productos que están por lanzarse, porque pues en este negocio eso es lo ideal, que estés lanzando productos nuevos constantemente para enganchar al consumidor, tanto al fiel como al nuevo. Perfecto, tienes toda la razón. Yo pues llevo también un par de años emprendiendo a través de internet y me he dado cuenta que es súper importante que cuidemos al público. Las personas realmente dan un voto de confianza cuando hacen un pedido por internet, así no estén desembolsando anticipadamente, están confiando en que van a recibir el producto que es, van a gastar el dinero que con el sudor de su frente se ganan. Entonces es muy importante que los cuidemos, que les brindemos excelentes experiencias y de esta forma vamos a garantizar nuestro éxito. O sea, es un gana-gana. Si el cliente está contento, va a volver a comprarnos o a recomendarnos y nosotros vamos a estar felices de seguirle vendiendo o venderle a sus amigos y pues por ende tener muchos mejores resultados con nuestro proyecto. Me parece muy importante que toda la comunidad, tanto de asociados como de e-commerce y proveedores, se pongan las pilas en la comunicación y empiecen a darle experiencias memorables a sus clientes. O sea, no estamos queriendo decir que no lo hagan, pero no paren. Siempre intenten seguir mejorando porque existen muchísimas herramientas. Tú quizá utilizas alguna herramienta que sea
por ejemplo, tipo automatización, no sé, WhatsApp Business o bots para chats. ¿Qué herramientas le recomendarías, digamos, a los asociados o a las personas que utilizan la plataforma que a ti te hayan facilitado, por ejemplo, la gestión de novedades en el momento en el que empezaste a disparar tus ventas? ¿O qué recomendación importante le harías a las personas que se están sumando a la comunidad de Véndelo para que tengan los mejores resultados posibles lo más rápido posible? Yo les recomendaría un WhatsApp Business porque obviamente si tú lo atas a tu WhatsApp personal, pues primero te vas a enloquecer entre tus mensajes personales y los del negocio y pierdes, digamos, el norte. Adicionalmente, el WhatsApp Business lo que te permite es como dejar gestionados unos mensajes ya prescritos, por decirlo así, y de cosas que tú sabes que ya usualmente le respondes a los clientes. Entonces, ¿qué pregunta un cliente por primera vez? ¿El precio? ¿Qué beneficios? Entonces, si tú tienes un producto que estás moviendo recurrentemente y sabes que desde esos de los que preguntan, ya un mensajito que esté como básicamente medio listo, que simplemente lo personalices para responderle, o el tema que yo te decía que yo les envío la guía para que ellos mismos estén como al tanto que su envío ya salió, que pueden hacerle seguimiento sin tener que estar preguntando que dónde está. Entonces, un mensajito saludándolos, diciéndoles, mira, tu envío ya fue despachado, está bajo la guía tal para que estés pendiente, o sí, como estarles informando de nuevas categorías o nuevos productos. Esos los tengo ya como prescritos y simplemente lo que hago al momento de enviarlo es personalizarlo para que el cliente no vea que es un simple como, hola, ¿cómo estás? Mira, esta es la información y chao, sino que el cliente se sienta un poquito más atendido. Y tener un archivito de seguimiento, de saber quién te ha comprado para que tú sepas quién es un recliente, quién te está recomprando o quién es un cliente nuevo. Para que sepas un poquito más y pues te ganes la confianza un poco más rápido. Entonces ahí le damos la invitación a todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad a que optimicen el tiempo. Y si todavía no están utilizando la herramienta de WhatsApp Business, pues pónganse a hacerlo, porque además de que automatizan todos sus mensajes, como lo menciona y lo explica claramente María Paula, también pueden mostrar su catálogo enlazado a su tienda. O sea, pueden publicar fotos, información sobre productos e incluso links que van a llevar a las personas a la compra directa. Entonces, esto puede ser muy beneficioso para sus negocios. No tiene costo, WhatsApp Business es gratis, únicamente tienen que descargarlo a través de internet y pues de forma muy sencilla van a aprender a usarlo. Les recomiendo que ingresen a YouTube, busquen algún tutorial y empiecen a dominar esta herramienta, porque de seguro para final de año, cuando se dispara la demanda y tenemos tantas personas, pues va a ser mucho más fácil manejar y dar la talla al mercado en esta instancia de final de año. Entonces, muchísimas gracias por esa recomendación, María Paula. Ahora vamos a ver un avance tecnológico y continuamos para que nos cuentes cómo podemos comprar en la tienda o hacer negocios contigo a través de Véndelo. Bueno, ahora, como les informamos al principio, pues nuestro equipo de trabajo mantiene bastante comprometido buscando formas de facilitarle la vida a todos nuestros usuarios y por esto ha llegado este nuevo avance tecnológico que es algo pues relativamente sencillo, pero que va a descomplicar muchísimo todo el circuito de la operación de las tiendas de Véndelo, primordialmente desde la visión del asociado. ¿De qué se trata? En este momento pues vamos a hablarles de una nueva actualización que está en la sección de pedidos. Cuando nosotros estamos en la sección de pedidos y tenemos algún pedido pendiente, un pedido pendiente que todavía no se ha despachado por parte del proveedor y recibimos una comunicación por parte del comprador sobre que ya quiere cancelar el pedido, no quiere recibirlo, si el pedido se encuentra pendiente podemos ingresar a esta sección, ver el detalle y cancelar el pedido. Aquí vemos el proveedor aún no ha aceptado o rechazado el pedido. Esa es la condición, que el proveedor aún no haya aceptado o rechazado el pedido. Si yo tengo pedido pendiente y el cliente me llama para decirme que quiere cancelarlo, lo que voy a hacer es ingresar a la sección de pedidos, filtrar el número de PIN del pedido que el cliente quiere cancelar, darle clic en ver detalle, ahí estamos viendo, es súper sencillo, y en otras acciones vamos a elegir la opción cancelar.
Cuando la vamos a cancelar, sale un pop-up que nos pregunta, ¿estás seguro? Se anulará el pedido, además notificaremos a tu cliente y haremos el reembolso del dinero si corresponde. Esto para los casos en que los clientes pagan con su tarjeta de débito o crédito de forma anticipada. Entonces, en este caso sí estoy seguro, vamos a cancelar este pedido, lo montamos para el ejemplo del programa y pues de esta forma ya el pedido sale como anulado y pues no tendremos el riesgo de que el pedido sea despachado por parte del proveedor, ingrese en la sección de en la instancia de transporte y pues pueda generar, digamos, un costo por devolución, tal vez, o molestias a nuestros clientes en caso de que llegue y él ya lo haya cancelado. Entonces, para eso, este nuevo avance tecnológico, ya lo saben, asociados, si tienen pedidos pendientes y sus clientes los cancelan, ya ustedes pueden venir a cancelarlos directamente en caso de que estén pendientes, sin necesidad de comunicarse con su proveedor. Esperamos que les facilite mucho la vida este detalle y pues seguimos con nuestra sección de comunidad del día de hoy. Bueno, queremos, María Paula, que nos expliques por favor un poco de cómo es que manejas tu estrategia. Tú no tienes una estrategia, digamos, idéntica o básica, sino que tiene un detalle muy profesional, muy especializado, que quisiéramos contarle a las personas de la comunidad en caso de que ellos tengan los medios para también utilizar este tipo de estrategia. Tú tienes una tienda de Véndelo en la cual tienes surtida con puros productos que te comparte un proveedor, Adma. Él nos acompañó en anteriores emisiones. Es un profesional en el tema de proveedor en la plataforma de Véndelo y él te comparte todos los productos. Pero cuando tú promocionas los productos, tú no diriges el público directo a tu tienda de Véndelo, sino que ellos ingresan a un sitio web, el cual tú administras, donde publicas los productos de la plataforma de Véndelo, pero con otro aspecto. Ellos dejan sus datos y tú ingresas los datos a Véndelo. ¿Es así o cómo pueden, digamos, las personas engranar este tipo de estrategias para montar los pedidos, despacharlos y que los clientes tengan pues un from o una tienda virtual en la que ingresan y ven exclusivamente tu marca? Sí, básicamente, como lo explicas, así es como funcionamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... digamos que diferentes precios en la tienda de Véndelo. Mi proveedor, que es Atma, me comparte el producto ya con mi comisión, pero no el valor final que yo tengo hacia el cliente. Entonces, yo básicamente lo que tengo es una página web donde las campañas aterrizan. Entonces, el cliente final entra, mira la misma publicidad que ve en redes sociales o algo así, ve el producto, un poco más de características y detalles, le da a comprar, me deja todos sus datos, donde está, bueno, pues los datos básicos, que eran los que te comentaba, porque mis clientes, la mayoría, pagan pago contra entrega, y yo directamente voy a mi tienda en Véndelo y hago todo el proceso de compra para que le llegue directamente al cliente. Vamos a explicarle un poco a las personas para que entiendan. Cuando tú tienes una tienda de Véndelo, inmediatamente el sistema te obsequia y te asigna una URL, un sitio web, una dirección web, donde tus clientes visitan el sitio y compran tus productos. Siempre cuando tú creas una tienda de Véndelo, esto es gratuito, y esa URL termina con el apellido .véndelo.com. Por ejemplo, Trendy es una tienda muy fuerte en la plataforma, es trendy.véndelo.com. Así es como ingresas a Trendy. Pero existe la posibilidad de asignar un dominio propio para que las personas caigan al sitio web de Véndelo o para que las personas vayan a otro sitio, dejen sus datos y tú repliques en tu tienda de Véndelo el pedido. Esa segunda es la que tú utilizas. Mostrémosle, por favor, a las personas en pantalla lo que tenemos en el computador. Esa es la tienda de María. Ella la promociona de esta forma. Cuando ingresan al sitio, encuentran un sitio propio, un dominio propio. Podemos ver acá que no termina .véndelo.com, sino que termina .com de forma directa. Eso quiere decir que es un dominio propio. Eso, pues, incurre, pues, es necesario cubrir ciertos costos, ya cada uno va decidiendo cuando esté en la instancia en que pueda hacerlo. Pero aquí vemos, ella lo promociona súper claramente: compras, recibes y pagas. Paga cuando recibas tu producto. Por eso creo que tienes tan buenos resultados, María. Me parece que ese tema de promocionar el contraentrega como forma de pago principal influye mucho en que las personas tengan, digamos, ese primer voto de confianza, y ya de ahí el resto es responsabilidad tuya,
con esa atención que nos dices que les brindas. Mensajes rápidos, automatizados, completos, contundentes, claros, atención personalizada. De esta forma seguro fidelizas a las personas y todos los días tienes más ventas automáticas y pedidos en línea en vez de estar atendiendo personalizadamente a las personas, que no está mal, pero demanda un poco más de tiempo. Entonces ahí les dejamos. Así es, Pablo. Como tú lo dices, pues hace que la venta sea un poco más rápida cuando tú lo... cuando lo fidelizas. Entonces ya el cliente, digamos, no pasa por el WhatsApp, no pasa por eso, sino que directamente ya sabe cuál es el link de la tienda y mira qué productos nuevos tenemos y le da a comprar y me deja sus datos. Y yo ya sé qué tipo de cliente es. Y me dice si es su primera compra, su segunda compra o cuántas compras nos ha hecho esa misma persona. Excelente, María, te agradecemos muchísimo la información. Ahora vamos con nuestra sección del producto recomendado del día y volvemos para terminar. Bueno, para toda nuestra comunidad, el día de hoy tenemos un producto que está en bastante tendencia. Muy probablemente muchos de ustedes ya lo han visto promocionado en redes sociales por otras tiendas y pues eso es lo que ratifica que es un producto que en este momento está fuerte en el mercado. Por eso lo tenemos disponible para ustedes en la bodega de productos y queremos que ingresen a visitarlo ya mismo. En este momento ustedes simplemente tienen que ingresar a Véndelo a través de su celular o su computador. Van a visitar la sección bodega de productos, allí van a escribir las palabras barra para dominadas y de inmediato se van a encontrar con el producto. El proveedor es la bodeguita china. El producto tiene un valor de 120 mil pesos con una comisión de 35%, que equivale a 42 mil pesos. Es decir que si vendiéramos por lo menos 10 unidades en el mes, tendríamos más de 420 mil pesos, o si vendiéramos por lo menos una al mes, superaríamos el 1.200.000 en ingresos. Esto pues me parece bastante ganador, esa comisión que tiene ese producto. Y queremos invitarlos a que ingresen ya mismo a la bodega para que lo promocionen. En Véndelo, en nuestras redes sociales, van a encontrar material publicitario que pueden utilizar. También pueden jalar el material desde la tienda una vez que lo añadan, las fotos para promocionarlo y pues de esta forma empezar a lograr ventas por ese producto que hace parte del nicho fitness o de la categoría de deportes, que todos los días toma más fuerza dentro de la bodega de Véndelo y que esperamos que ustedes puedan sacar provecho de este. Entonces, ahí está la invitación, ingresen ya a la bodega de productos y agreguen a sus tiendas la barra para dominadas. Ahí lo tienen, es muy sencillo. Bueno, ahí vemos que podemos hacer cantidad impresionante de ejercicios, diferentes posturas, diferentes trabajos con la barra, así que empiecen a promocionar y empiecen a ganar comisiones ya por la misma. Vamos a cerrar entonces el programa del día de hoy con los últimos datos que nos tiene María Paula. Bueno, María Paula, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Pablo. Perfecto. Para terminar el programa del día de hoy, quisiéramos que le cuentes a toda la comunidad de Véndelo o a las personas que se están uniendo a ellas por qué Véndelo es una buena opción y cómo pueden encontrar o relacionarse con Planet Shopping para hacer, obviamente, más ventas por Internet. Claro que sí, te cuento. Pues Véndelo realmente es una plataforma que te apoya en todos los sentidos de la palabra, como tú decías ahí. Encuentras el producto en la bodega de tu aliado, ya sea que no tengas aliado, entonces puedes encontrar diferentes bodegas que te ofrecen productos súper ganadores, diferenciales. Los agregas, los vendes con marketing digital o como gustes o como te sientas cómodo que lo puedas vender. Y realmente, como decía en nuestra página, lo conecta. Entonces, ellos se encargan o la plataforma se encarga de cuando ya les aparece que hay una venta de nuestra tienda, la recogen en el aliado, la llevan directamente al cliente, la entregan sin ningún problema, ellos recaudan y simplemente te pagan la comisión sin tú tener que estar pendiente de la recogida del producto, de que si el producto está disponible. Básicamente te facilita, es un negocio súper bonito, súper amable y sin tener que estar preocupado de muchos temas como este. Listo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, María. Esperamos que logres seguir
pues, que sigas logrando los resultados que estás logrando, seguir mejorando la operación de tu tienda. Te felicitamos, es de verdad impresionante la forma en que estás aprovechando las funcionalidades que disponemos de parte de Véndelo para todas las personas que la utilizan. Y queremos, pues, por último, hacerte la invitación a que participes, no te pierdas la oportunidad de quizás ser quien obtenga ese regalo que vamos a dar de forma aleatoria por la actividad que estamos realizando en este momento en nuestras redes sociales. Ya estás enterada sobre el tema del regalo en $1,000,000 para publicitar en tu tienda de Véndelo, ¿o todavía no lo sabías? No lo sabía hasta que lo estabas contando ahorita, Pablo, pero ya me voy a poner al día y revisar cuál es ese premio porque está bastante interesante. Perfecto, entonces así como María ya lo va a hacer, ustedes también pónganse las pilas. Es la última semana que tenemos la actividad en redes sociales, así que ingresen ya, lean la información, participen, son pasos demasiado sencillos, no tiene ningún costo la participación y pues el regalo es bastante potente. $1,000,000 para promocionar sus tiendas de Véndelo en ads y con la ayuda de un experto en marketing digital. Así que ahí lo tienen la invitación, no se les olvide y los esperamos para seguir aprendiendo y mejorando nuestros resultados en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Ya lo sabes, vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima.